señoritas, y bienvenidas a las noticias en el Dios de los Autos Inmortal. Yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañando a las princesas. Y hoy vamos a hablar de lo nuevo de Suzuki, ya confirmado, ¿ok? Estamos hablando de la nueva Suzuki Jimny Long. La Suzuki Jimny Long, que es nada más y nada menos lo que todo entusiasta de este auto viene pidiendo desde un inicio: una Suzuki Jimny 5 puertas. Definitivamente vivimos en una era en donde las SUVs es lo que está de moda, es lo que la gente quiere. Suzuki Jimny ha sido una especie de propuesta para el entusiasta del off-road, que actualmente son cada vez más a cada día que pasa, a un precio razonable. Exactamente lo mismo que le da el Swift Sport al entusiasta de los deportivos, pero en un paquete off-roader, dícese. No tienes que pagar 70, 80, 90 mil dólares por un off-roader propiamente dicho japonés. Aquí puedes pagar apenas entre 15 y 20 mil dólares dependiendo de tu mercado, y tienes un bonito 4x4 propiamente dicho, con buen despeje del suelo, que el blocaje, que la doble tracción, que el ángulo de ataque, los neumáticos, del torque. Tienes todo en un paquete pequeñito, y por ser un paquete pequeñito no necesita mucha potencia. 102 caballos de fuerza en un motor 1.5 litros naturalmente aspirados son más que suficientes, con un torque que ronda los 150 Nm para que este carro se mueva perfectamente bien como todo terreno. Ahora, como es un vehículo que está de moda, obviamente cada vez más personas quieren tenerlo. El problema es que al tener solamente una versión de dos puertas y plazas traseras bastante reducidas, un maletero prácticamente inexistente, definitivamente no es un vehículo práctico como para uso diario de la gran mayoría de personas o familias. Por eso que Suzuki, al no ser ningún estúpido, ha visto una gran oportunidad de negocio en introducir la Long. La Long es lo mismo, pero cinco puertas y con un grill frontal aparentemente diferente. Mientras que la versión de tres puertas mantendrá su grill frontal con líneas entradas de aire verticales, serán horizontales para la versión Long de cinco puertas, según los bocetos filtrados por Motor.es, sitio de prensa especializada española. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es verdad y qué es especulación? Ok, primero que nada, verdad. Suzuki ha confirmado este vehículo y va a ser introducido primero que nada en el mercado hindú, y será de fabricación india. Es verdad que comparte absolutamente toda la mecánica del Suzuki Jimny normal en este vehículo, que sería solo ligeramente más pesado, pero generosos centímetros más largo, que le van a permitir tener dos puertas adicionales y plazas traseras más amplias, y un maletero un poquito más amplio. Pero ojo, solo un poquito más amplio. El maletero no se va a convertir en ninguna estrella del baile. Ahora, lo que es rumor es que esta versión Long tendría disponible también el motor 1.4 turbo que encontramos en vehículos como la Vitara o el Suzuki Swift Sport, con muchos más caballos de fuerza y más torque, que le van a permitir al vehículo moverse con mayor facilidad ahora que va a tener más peso en la fórmula. Ahora, sea como sea, sabemos que va a aumentar aproximadamente 300 centímetros y el vehículo sería presentado este año en algún momento, probablemente a finales, como un vehículo 2022. Y existe una gran posibilidad, y además sería introducido junto a una versión híbrida del Suzuki Jimny, que estaría disponible esta nueva motorización con más torque y más potencia también para la versión 3 puertas. Damas y caballeros, cabe mencionar que este vehículo fue confirmado el año pasado en Suzuki Japón, ¿ok? Debería haber comenzado su venta a inicios de este 2021 por el COVID-19. Y la crisis que hay de los microchips en este momento, el auto se ha visto retrasado, pero sería presentado a fines de este 2021 como modelo 2022, como ya dije. Y déjame en los comentarios, ¿crees que sería suficiente para un Jimny más grande el motor que ya utiliza de 1.5 litros naturalmente aspirado? ¿O crees que es imperativo que haya una versión más potente? ¿Crees que esta versión más potente podría ser el motor de la Vitara Turbo o el Swift Turbo? Hazme saber tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, ¿por qué no te suscribes si te ha gustado este video? Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial, y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados a las noticias del Dios de los Autos Inmortal. Chao.